Las tradicionales criollas de Paysandú en Semana de Turismo reunieron este año más de 9.500 personas en tres días, donde el público pudo disfrutar de más de 100 montas, espectáculos musicales, plazas de comida y stands comerciales. En el ruedo tuvieron lugar por la mañana montas por gatera y por la tarde las ruedas en basto oriental, pelo y basto argentino, con la presencia de más de 10 tropillas. En tanto, por el escenario pasaron musiqueros Alberto y Virginia y el dúo Cantaclaro, finalizando cada jornada con un baile popular, donde se hicieron presentes los grupos Diamante, Cariné, Macarena y la W. Organizado por el Centro Hípico con la colaboración de los jóvenes del Centro Hípico y el auspicio de la Intendencia, las criollas en su 21ª edición fueron nuevamente un éxito, repartiendo más de 135 mil pesos en premios. Ayer, el ganador en la modalidad Basto Oriental fue Eduardo Boucher, segundo Ariel Bueno, tercero Carlos Fleitas y cuarto Álvaro Semper. En pelo ganó Fabricio Ramuspe, segundo Manuel Lalindre, tercero Álvaro Ortiz y cuarto Danilo de Vargas. En basto argentino el ganador fue Óscar Collazo, segundo Ariel Bubet y tercero Carlos Mendoza. En las montas especiales de burros el ganador fue Lauro Bercianos. El mejor jinete de las criollas fue Walter Orrego. En cuanto a las tropillas, la ganadora, los andantes. En segundo lugar, los charrúas. Tercera, la loba y la sanducera. Cuarta, copala y veraz. Y quinta, la materna.